Hoy celebramos la fiesta de San Bene Venerable. La lectura es tomada de la segunda epístola de San Pablo apóstol a Timoteo. Carísimo, te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra divina, insiste oportuna e inoportunamente. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva de doctores según su gusto, que halaguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Y cerrando su oído a la verdad, lo aplicarán a fábulas. Tú, entre tanto, vigila, trabaja en todas las cosas, haz obra de evangelizador, cumple con tu ministerio. Sé sobrio, yo estoy a punto de ser inmolado y se acerca el tiempo de mi muerte. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Para adelante tengo guardada la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día como justo juez, y no solo a mí, sino también a los que desean su advenimiento. Secuencia del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz de la sal de la tierra. Pues si la sal se torna insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? De nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una antorcha para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a contemplarla. Pues con toda verdad os digo que antes faltará el cielo y la tierra que deje de cumplirse cuanto contiene la ley hasta una sola iota o ápice de ella. Y así, el que infrinja uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñe, será tenido por grande en el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente una nota sobre la vida de San Beda el Venerable. San Beda, abad del monasterio benedictino de Weymouth, Inglaterra, fue un modelo de sabiduría. Murió el 27 de mayo del año 735. Es conocido San Beda Venerable por, en ese tiempo en que en Inglaterra, en Irlanda, ¿no?, como que la vida monástica tuvo un gran éxito, ¿no?, a punto de que los monjes tuvieron esa participación incluso principal en la evangelización de la isla británica, o de las islas británicas, perdón, en plural. Entonces, es ese ejemplo de historia. Fue, decir así entonces, ¿no?, con sus escritos, que tenemos que recibió el título de doctor de la iglesia. Bueno. No más, no voy a tratar mucho sobre la vida de San Bene Venerable, pero es importante repetir a cada vez que celebramos la fiesta de un doctor, ese amor que San Beda o que cualquier doctor tuvo por la doctrina, ¿no? Y es ese amor a la doctrina que es exaltado en la epístola de la misa de los doctores, ¿no? Cuando San Pablo exhorta a Timoteo a que sea siempre firme en la predicación de la doctrina, ¿no? Porque es muy fácil y es de todos los tiempos, ¿no? Las herejías no son cosas modernas, son cosas de los primeros siglos hasta nuestros días y así va a existir hasta el fin de los tiempos. Es muy fácil
delante de la realidad dura. Decir así que es la vida darse a fábulas, no darse a falsas doctrinas, darse a fantasías, como dicen, ¿no? A darse a cosas imaginarias, pero que no son la realidad, ¿no? Y nosotros tenemos que estar siempre firmes, ¿eh?, en la fe, creyendo, ¿no?, en aquel que la iglesia nos enseña, aunque en determinado momento pueda parecernos duro, ¿no? Cuando Jesús enseña que Él es el pan de la vida y que aquel que come ese pan va a vivir y aquel que no come va a morir, muchos de aquellos discípulos que seguían al Señor fueron, porque esa doctrina era dura. Y cuando pregunta a los apóstoles, ¿y vosotros? Ellos dicen, pues, ¿a quién vamos a ir? Porque tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Aunque la palabra del Señor pueda parecernos dura, en muchos momentos, no siempre, ¿no?, muchas veces parece suave, pero en muchos momentos puede parecer dura, ¿no? Y pues son las palabras de vida eterna, ¿no? Solamente ellas pueden llevarnos a Dios, llevarnos al cielo, llevarnos a la felicidad que buscamos, ¿no? Entonces, cuidado con dar oídos a fábulas, a doctrinas o pensamientos erróneos, ¿no? Tenemos mucho cuidado. Sigamos el ejemplo de los santos doctores que fueron fieles a la Santa Fe y la enseñaron con bastante éxito. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in un Deo, Patrem omnipotentem.